diariodechiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta. El Hotel Holiday Inn Express La Marimba abrió sus puertas convirtiéndose en el quinto hotel de la cadena en Chiapas. El gobernador Juan Sabines Guerrero, acompañado por su esposa, la señora Isabel Aguilera de Sabines, y empresarios del Grupo Farrera, inauguraron el inmueble que representa la confianza de los inversionistas en el avance de la entidad, destacó el presidente de Grupo Farrera, Rómulo Farrera Escudero. Producto de las acertadas políticas que en materia económica y sobre todo de seguridad ha implementado el gobernador Juan Sabines. Nosotros, Claudia, por favor, te pedimos que le comentes al señor gobernador que nosotros le seguimos apostando a Chiapas porque sabemos que es un boleto ganador. Grupo Farrera, hoy por hoy, es uno de nuestros más importantes franquiciatarios y hoy, pues estamos de plácemes junto con ellos. Este hotel, el Holiday Inn Express Tuxtla Gutiérrez La Marimba, es muy especial, porque tiene un número, y les digo yo el número cabalístico, es el número 120 dentro de nuestra hermosa República Mexicana. Luego del corte del listón inaugural, el mandatario chiapaneco, acompañado de su esposa, la señora Isabel Aguilera, recorrieron las suites del nuevo hotel. Nuestro enfoque es al hombre de negocios, y como tal, pues lo vamos a cuidar para que tenga un confort al estar en nuestras habitaciones. Todo el hotel tiene un sistema de seguridad. Es temático, todo el hotel es temático. De hecho, el nombre es Parque de la Marimba, porque estamos aquí a 2 cuadras del Parque de la Marimba.